Vale, ya estamos por aquí, compañeros. Ahí está encendidito, ¿vale? Pues vamos a darle a comenzar. Vamos a acercarnos un poquito al micro. Alejarnos esto. Y un segundín. Hola, Sebax. Sí, después jugamos. Después de esta jugamos. Vale, compañero. Vale. Vamos a ver qué tal se nos da esta primera partidita. A ver. Esto nada, yo solo equipo. No sé dónde caer. Comenzamos con una de Pochinki. Así para empezar calentitos. Así me gusta. Vale. Cogemos esto, lo copiamos. Ahí está, vale, tweet puesto y caigo bastante mal por estar haciendo cositas. Ahí estamos. Vale, no me interesa más que la granadita por ser de humo. A ver aquí, no, pantalones, nada. Vamos a llevarnos esto por si acaso lo encontramos. Esto me gusta, que es un arma un poquito más grande. Solamente vaya basura de loot. Vamos a cogernos esto. Una Vector. Una mochilita, nivel 2, ¿vale? Más balas de la Vector. No sé en dónde, a dónde iban esos disparos. Vamos para allá. A ver. Un cóctel Molotov. Un chalequito, ¿vale? Nivel 2, ni tan mal. A ver si me dan también un casco nivel 2. Una Thompson. Pues me voy a llevar la Thompson en vez de esta, que tengo bastantes balitas. Vamos a poner la Thompson de único. Y por ahí hay casa. Vamos a ver. Vamos a bajarnos por aquí. Y vamos directos a Pochinki, ¿o qué? Pero rodeando un poquito. Vamos a rodear un poquito. Buah, al borde de la zona. Oye, quédate. Últimamente lo de correr me está fallando bastante. Bastante, bastante. ¡No! Cago en la leche. Casquito nivel 2, así me gusta. Vale, han matado a uno ahí. Voy a ir a la cajita. Vale, le veo en la ventanita de esa casa. Vamos a meternos en esta casita. Hola, Angelito.
Ahora a ver quién se ha suscrito, quién ha dado el botoncito del corazón. Hola, Pepito. ¿Dónde se ha metido este tío? Anda, mira. Y yo sin tener para curarme, me cago en la leche. Vale. Vamos a quitar esta. Así me gusta. Vale, ahora necesito curación, compañeros. Muy bonito todo, pero necesito curación. Porque como me pille otro, claro que puedes jugar, compañero. No sabía, no recordaba que tenía el cóctel Molotov. Menos mal que tiré la otra y me apareció por ahí. Cómo me gusta que responda el Nightbot. Cuando pongo algunas palabritas, oye, al final son chorraditas. Al principio cuesta un poquito configurarlo, pero bueno. Una vez lo haces. Encontré uno que es bastante sencillo de configurar, porque hay algunos otros que me cago en la leche. He visto tutoriales de YouTube que digo, es más complicado hacer el tutorial que configurar estas cosas. Vamos a curarnos. Tiro una granada de humo y escapas. Al final me vino bien tirarle la granada de humo para que me viese el cóctel Molotov. Así que ni tan mal. Vale. Estamos ya curaditos un poquito, no al 100%, pero bueno. A ver si conseguimos. Pues voy a cambiar esta, porque como tengo balas de esta. 90, pensé que tenía más. A ver, ¿y qué puedo tirar ya? Sí, no me voy a quedarme con nada de la Thompson. Por si acaso encuentro una UMP, me voy a dejar esto. ¿Era un bot? ¿Tú crees que era un bot? Yo creo que no, ¿eh? Simplemente era un poco palurdín y ya está. Yo, sinceramente, hubiese hecho prácticamente lo mismo que hizo él al principio de todo, cuando empecé a jugar aquí, ¿eh? No te creas que me daba mucho para pensar en ese momento. Vamos a ponerle la holográfica a la otra y a la AK la dejo con el punto de mira rojo. Y ni tan mal. Uy, ¿eso vino por mí? ¿Lo veis? Por estas rendijitas. No le veo, ¿eh? Es que también solo un disparo. A ver, está bastante lejos como para que me dispare a mí. No. No, mierda. Cago en la leche. Qué mal, tío.
Bueno, ¿quién quiere jugar? Sebas y Pepito. Recordarme. Sebas sí, que es Seba Gamer. Pero Pepito, no recuerdo tu nombre en el juego. No recuerdo tu nombre en el juegacillo, compañero. Sí, Seba, te envío yo solicitud. Y Pepito. Pepito. ¿Cómo eras? ¿Eras Sprint? Pepito, compañero. Pepi. A ver, estas mierdas que me sirve de nada, como siempre. Vale, lo peor de lo peor. Solo porque no puedo hablar, se me descompuso el micrófono. Bueno, no pasa nada, pero para jugar sirve igual. Si puedes escuchar y estás aquí, a ver, Pepito. ¿Pero me tienes agregado? Compañero. ¿Hay alguien que se metiese? Sí, hay alguien que se metió al clan. No, pero esto no es mi clan. A ver. Pepito, ¿estás en el juego? Bueno, vamos a enviar aquí a ver si viene Pepito y ahora en la siguiente jugamos con él. Si no. Ahí está Pepito, enviada solicitud. Buah, buah, Marcial, Marcial. Marcial. Y al Marcial, ¿qué tiene ahí? Pepito, ¿aceptas o qué? Que no tenemos todo el día. Pues mira, si no va, no va. Vamos a darle a comenzar y listo. Venga, ahí vamos. No, cago en la leche. Teníamos ahí una nueva solicitud, compañeros. Bueno. Vamos a ver, equipo. Y equipo. Hola, compañeros. Hola. Pues Marcial, tienes un ruido de la leche, ¿eh? Marcial, tienes un mogollón de ruido, te voy a silenciar, ¿eh? Venga, así se queda. Silenciado, porque esto es imposible. Y Angelito890p, muchísimas gracias por suscribirte, compañero, por darle al botón de seguir. Disculpa que tarde tanto, pero se me había pasado. Pero muchísimas gracias por darle al botoncito del corazón. Y contigo ya somos 290 personas. A ver si en este directo llegamos a las 300. A ver si tenemos suerte. Vamos a ver dónde quiere caer. Vale, perfecto. A ver si Marcial tiene menos ruido. Marcial tiene menos ruido. Vale, perfecto.
A ver, alguna squad más. No, no vemos, inicialmente no vemos más squad. Ay. Oye, el Nightbot, ¿por qué pone eso? Vamos para allá. A ver. Casquito. Vamos a llevarnos también la ballesta, por el que dirán. Y estas, por si acaso. Mochilita, cargador, vale. Vámonos para arriba. No, no hay arriba esta casa. Vale. Ah, mira, si el compañero este ha saltado ahora o qué. Ay, ¿a quién dispararía ese? Vamos a ver si nos encontramos un algo. A mí no me disparéis, ¿eh? Que no tengo necesidad de esto. Que no tengo ni escudo ni un buen arma. Más balitas de ballesta. Vamos a ver. Vale, una mini está bastante mejor. Y no me gusta la escopeta. ¿Os están disparando a vosotros? Vendajes, esto. ¿Quién quiere? ¡Yo! Seba, yo quiero. Vale, tengo a uno por aquí. Pero parece un bot. Buah, qué rapidez. Voy. Buah, me da a mí que ir. Va a estar fastidiado. Sebas, ¿los ves? Hostia, ¿dónde estás? Ah, vale, estás ahí arriba, tío. ¿Te estás disparando a ti?
A ver qué tiene este de loot. Buah. Me ha fundido. A un tirín de nada me he quedado. Uy, uy, uy. Le he tumbado. Están aquí, mierda, mierda. Están en esta ventana. Me tengo que curar, me tengo que curar. Se están moviendo. Cuidado con la granada. Salió de la casa, salió de la casa. Vale, tirado. Muerto, muerto. Y aquí hay otro. Vale, vale, vale. Oye, muchísimas gracias a ese nuevo seguidor. Se agradece mucho. ¡Eh, cuidado! ¡Mierda! No paran. Remátalo tú, tío, que tengo que curarme. Muchísimas gracias a Paulina Alvarado. Muchísimas gracias, compañera, por darle al botoncito del corazón. Me termino de curar, ¿vale? Buah, es que me ha dejado ahí tocadete. ¿Quieres una SCAR o una AK? ¿Qué prefieres? Porque tengo de las dos. Sí, sí, sí. ¿Tú qué quieres? ¿La AK o la SCAR? Si no, quédate tú la UMP, porque tengo una AK y una SCAR. Muchas gracias de todas maneras, compañero. A ver, vamos a cambiar porque tengo la mira con este. Vale. Con este tengo. Tienes balas de AK, tengo 80, te puedo dar 30. ¿Quieres?
Toma, 30. Parcial. 25. Venga, para ti. De todas maneras, vamos a terminar de lootear. ¿Eh, compañero? Joder, cuánta pistola aquí, tío. Ahí no hay nada. Vamos a ver. Hola, Cajoro. Sí, jugamos. Veo un coche en E. En 105 en E. Subía, ¿vale? Iba hacia la izquierda. Así que en breves igual tenemos algo de visita. Voy a subirme, a ver si... No, desde aquí no le voy a ver. Nada, no sé dónde se ha metido. Compañero, te envié petición, pero no me aceptabas. Pepito. Compañero. Yo voy a bajar a lootear, que no tengo suficientes balas de AK. A ver, aquí arriba tiene que haber algo más. Yo creo. Fui a por palomitas. Ay, cómo te cuidas, campeón. Milu, ¿qué pone? A ver. ¿Quieres 30? Sí, si te sobran, sí. Nunca sobran las balas de AK. Tengo solo 56. Solicitud rechazada. ¿Qué solicitud? Thank you, compañero. Veo uno en 30. Debe ser un bot porque va solo. ¿Y ahora dónde se metió? He visto a uno vestido de blanco por ahí. Lo juro. ¡Mierda! Como este bot. Vamos para allá. Vamos a tirar esto. Hay una AK, si quieres, aquí. Compañero. Me deja poner... Vale, ya veo el de blanco otra vez. Espera, que hay uno aquí. Ah, coño. Y hay uno de blanco al otro lado de la orilla, ¿eh? Uno vestido de blanco. Pero que ahora no sé dónde se metió. Ah, coño, estaba en el agua. ¿Dónde quieres ir con el coche? Porque realmente... No hay necesidad de irse a ningún lado con el coche.
Aquí que hay chaleco nivel 2, pues vale, lo voy a coger porque realmente el mío está tocado. Aunque sea nivel 3, el mío está tocado. Y creo que me compensa. Toma, ¿quieres curación? Compañero. Ahí tienes, ¿vale? Venga, vamos a Skull. Me parece bien. Vamos a marcarlo. Ahí vamos. ¿En coche? ¿O vamos andando? Andando, ¿no? ¡Ey! ¿Dónde está? No lo he visto. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿En una ventana o arriba? Ah, aquí dentro. Ok. Vale, ya le veo. Espera, el compañero. Vale, muerto. Muerto, compañero. Y muchísimas gracias a Francisco Madr de Madrid, entiendo, compañero. Muchísimas gracias por darle al botoncito de seguirme, al botoncito del corazón. Se agradece muchísimo. Y vamos a seguir matando gente. ¡Ah! ¡Voy, voy, voy, voy! Compañero. No me había dado cuenta, no me había dado cuenta. Métete en una casa si puedes y te curo. Si no, nos quedamos fuera y ya está. Soy chileno. Ah, es tu apellido. Eres la segunda persona que conozco con el apellido Madrid. Bueno, si es que es Madrid, claro. ¿Tienes para curarte? Tengo vendajes, toma. Si te sobran, me vienen bien las balas de AK. Pero solo si te sobran. Voy a ver el loot de los otros, de los que acabamos de matar, ¿vale? Ok, voy a comer. Muy bien, compañero. Aliméntate bien, que eso es fundamental. Que la mente se alimente. Ahí está. Me voy a quedar aquí un segundo y a ver si tengo analgésicos. Tengo analgésicos. Vale. Oye, nos quedan solo 16, ¿eh? No, quedamos 16. Estamos dentro de zona. Compañero. No estamos nada mal, ¿eh? Aquí controlamos todo bastante bien. A ver si hay alguien por ahí arriba. Nada. En esa dirección. ¡No! ¿Qué ponían? ¿Los otros de Skull? Los otros deben de estar en Skull. Hemos escuchado disparos aquí cerca, ¿eh? ¡Hay un coche! ¡Hay un coche! En la carretera. Hay un coche. ¿Ahora qué hace? Showdown. Por detrás, compañero. Pokémon Go sí que lo juego, compañero. Si queréis... tenéis en mi Twitter el código para ser amigos y todo esto. Vale. Hay un coche también por detrás, ¿eh? Ah, les disparamos. Vale, pues les disparemos.
A ver, estos estaban disparando a alguien. Entiendo que por aquí hay alguien que venía hacia la zona. Sí, Totito, puedes jugar, compañero. Bienvenido al canal. Si pones exclamación... ¿He disparado yo? No. Si pones exclamación Pug, te sale mi ID del juego para que puedas enviarme solicitud. En la casa de 120, vale. Vale, ya le veo. Se está protegiendo. Noqueado. Noquea dos, ¿eh? No sé cuántos eran. Voy a recargar. Y tenemos que ir hacia la zona. Cuidado, compañero, yo te protejo desde aquí. Están a la derecha, en la habitación de la derecha. Sí, ahora puedes jugar, chino. Están en la esquina, está en la esquina. Vale, perfecto, compañero, mataste a uno. ¿Dónde juego? En Europa. Tenemos que ir hacia la zona, compañero. Baja hacia donde estás tú y vamos. Ponte en único, pero si ya estoy en único. Sí, claro que puedes jugar, o la que hace. Voy a jugar primero con las solicitudes de amistad nuevas, ¿vale? Y después, ya sabéis, el rápido del oeste, yo envío solicitud y el primero que acepte. ¿Vale, compañeros? Ya lo sabéis cómo funcionó. Estate con cuidadín, Sebas. A ver, vamos a meternos en zona con cuidado. ¿Cuál es tu número del juego? ¿A qué te refieres con mi número de...? Ah, mi ID. Lo tienes ahí. Si pones exclamación Pug, te lo dice el Nightbot. Voy a ver si en el tejado hay alguien en school. No veo a nadie, ¿eh? ¿Quieres un botiquín grande? Tengo un botiquín. Tengo. Vigila la espalda, no vaya a ser que nos venga alguien y nos dé la sorpresa. Vale, ¿vamos yendo hacia la zona o aguantamos estos 2 minutos? Tengo mina por cuatro, ¿la quieres? Toma. Siguen quedando. Hay disparos, hay disparos. Vale, uno donde el coche. Vale, le noqué. Si le noqué es que tiene el compañero, ¿eh? Ten cuidado. Vamos, vamos, vamos.
Me están dando, me están dando. Cuidado, cuidado. Vete de dónde salen. Vale, tenemos que ir hacia la zona, ¿eh? A ver, estamos bastante mal. Sí, puedes jugar, compañero. Envíame solicitud, ¿vale? Si pones exclamación... Si pones exclamación... ¡Pug! Te sale mi ID del juego. Vale, aquí nada. Estamos bastante mal, ¿eh? Bastante campo abierto. Venga, venga, que son nuestros, son nuestros. ¿En el edificio hay alguno? No veo nada en ventanas. A ver, habrá unos cuantos en school. Cuidado, que han disparado. A ver, quedan 7 porque matemos, ¿eh? Unas 4 tranquilamente. De granaditas, yo tengo aturdidoras y de humo, nada más. A ver, a ver, a ver. ¿Los ves venir? ¿Alguno? Cuando veas a alguno, pide ayuda en vez de disparar, ¿vale? Esa es la clave. Veo a uno, viene corriendo. Salgo yo, ¿vale? Muerto, muerto. Mierda, la zona. No me da tiempo, no me da tiempo. Ah, sigue, tú sigue, tú sigue, tú sigue. Cago en la leche. Gana las Evas, gana. Vamos a espetarle ahí al final a Sebas. Qué pena, tío. No me fijé en la maldita zona. Venga, venga. Te quedan 4. Vamos, cuidado que te va uno, te va uno, te va uno, ten cuidado. Ahí abajo hay uno. Vamos. ¡Oh! No, 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 venga, venga, tú puedes. ¡Ah, qué pena! Cago en la leche.
Vamos a salir, compañeros. Ahí estamos. Vale. Ahí tenéis. Vale, continuamos. Nueve asesinatos, Sebas. Muy bien. Y yo también. Ahí bastante guay. Por una decimita más ganado. Oye, yo hago una partida privada. Si tienes el este, perfecto. Así jugamos todos. Vamos a ver, solicitudes. Espera, voy a salir primero de aquí. Vale. Y vamos a jugar primero con la gente, con Totito y con JP12. Vete creando la sala. Totito, ¿dónde está Totito? ¿No estáis, compañeros? Vamos a ir recogiendo mientras os ponéis en el juego, ¿vale? Recompensa. Pues nada, esto. Esto. Oye, hemos conseguido aquí varias cositas. Esto. Venga. Uy, tenemos nuevo suscriptor. Donet Mejía, Totito y Francisco Matt. Bueno, a Francisco creo que ya le dije antes. Muchísimas gracias a todos los que estáis aquí en el directo. Se agradece muchísimo, compañeros. Ya sabéis que podéis darle al botoncito del corazón, que es gratuito, si todavía no lo habéis hecho. Y a ver, voy a esperar 5 minutos o algo menos, ¿vale? A que Francisco haga la sala privada. Y así jugamos todos juntos, si os parece, chicos. ¿Vale? Pedro Nation, CR Nation, muchas gracias por pasarte. Un segundo, compañeros, a ver. JP creando equipo, está creando equipo, es que... A ver, un segundito, chicos, si estáis en el directo, esperad un segundo. ¿Vale? Uy, qué bien, qué rápido hemos conseguido hoy esto. Vamos a darle... Francisco, si sigues por aquí, compañero, dime ahora si puedes o no puedes crear esto. A ver... Tururum. Ya os he dejado mi código de Pokémon GO, que también me lo estabais pidiendo. ¿Y quién me decía que si jugaba a otro Pokémon? Que... Ah, Pepito, me decía que jugaba a Pokémon GO, me daba su número. A ver si me acuerdo luego. Me lo voy a apuntar aquí y te envío solicitud. Me lo voy a dejar aquí apuntadito. Pegar. Vale. Y me dijo algo de Pokémon Sudo. ¿Qué es eso? Voy a jugar al Pokémon Let's Go y pretendo traerlo aquí todo en el canal, pasármelo aquí en directo. Me lo voy a comprar el mismo día 16. ¿Qué recompensa tengo aquí? Esto, vale, muy bonito. Y esto, esto. Muy bien. ¿Esto qué? Ah, sí, tengo otra. Ok. No puedo. Sí, dime.
Sí, échale un poquito y ya está. Sí. Gracias. A ver, mensaje. ¿Qué mensaje tengo? A ver. ¿Por qué no me va? A ver, ¿por qué no me va esto, tío? ¿Quién me envió mensajito? ¿Por qué no? Aquí, JP. Ey. Vale. El código es 52320. Y la contra es TV9. Vale, ¿y ahora cómo entro a la sala? Que esto nunca lo he hecho. Tendré que venir aquí. Room. ID de sala. Vale. Vamos a meternos todos. 5, 3. No, 5, 2. 3, 2, 0. Ingresar. El texto es T. Espera. TV9. Ingresar sala. ¿Vale, compañeros? ¿Os animáis a meteros? Hola, Ken. Ah, esto va por equipos. Yo puedo seleccionar y meterme en otro. ¿No? ¿O cómo va esto? Ah, vale. No, ponlo en dúos, ¿no? Es más divertido en dúos o en squad. O en individual. Porque al final, si estamos todos en lo mismo. Vale, compañeros. Aquí tenéis el ID de sala 52320. Vale. Y el texto que hay que poner es TV9. La contraseña es TV9. Hola, Tomorrowlandsito. ¿Te animas a jugar, compañero? Tienes, tienes mi ID del juego, ¿vale? Pero ahora estamos. ¡Ey! Ahora tienes. Estamos poniendo lo de meternos en una sala para jugar todos los que estamos en el directo. Sí. Mierda. Ahí estamos. A mí me da igual con quién ir. Si no, lo ponemos en individual. Y en la primera, mientras se va añadiendo gente. De todas maneras, si pones esto, pues metes el ID de sala 52320, ¿vale? Y es TV9. Lo vuelvo a hacer el paso, ¿vale? Para que me salgo de aquí. Os metéis aquí y abajo pone Room. Le dais a la opción de Room, aquí abajo a la izquierda, ¿vale? Le damos. Y una vez esto, buscamos la sala y ahora ponemos TV9, ¿vale? Ingresamos a la sala. Ponlo en individual porque no están entrando. 5.000 más esperaré. Perfecto, compañero. A ver si alguien más se anima. Y muchísimas gracias por darle el botoncito, el corazón, a tu Tomorrowlandsito, compañero. Muchísimas gracias. Pokémon Showdown. ¿Qué es esto de Pokémon Showdown? Que me lo escribiste. Y muchísimas gracias, Chino, por alojarme. Un fijo aquí. ¿Cómo se agradece?
Venga, compañeros, ¿no os animáis? Sí, no sé si se pueden invitar a amigos. A mí me gustaría enviar a, invitar a gente, pero... De los que están en el directo. A ver qué avatar me han dado. Nah, no mola. Me mola yo mismo. No hay títulos. ¿Qué títulos puedo tener? Excelentísimo. No tengo ningún título obtenido. Nah, esto no triunfa, compañero. Venga, esto no triunfa. No se está metiendo la gente. Me voy a salir de aquí. Vamos a invitar a... A este. No hay nadie para que invite. Hola, compañero. Vamos a darle rapidito. Buenas. El octavo de España eres. Muchísimas gracias por suscribirte al canal, Eric Danielo, se agradece muchísimo, compañero. Bienvenido al canal. En la siguiente me salgo de esto y os envío solicitud. Ahora mismo es que no había nadie, me metí en este porque antes me envió solicitud. Pues Antonio, métete ahora, compañero, y jugamos en la siguiente juntos, ¿vale? Tres, cuatro, uno, nueve, ocho, uno, ocho, cinco, cinco. 3, 9, 4. Enviamos. Anda, si me seguís todos a mí. Si yo quería darle a JP. Si yo quería seguir a JP. Vamos una de Pochinki. ¿Qué os parece, compañeros? A Pochinki, sí. Venga, perfecto. ¿Estáis seguros que queréis saltar conmigo? ¿Os fiáis de mí? Veo que no se fían, ¿eh? Hola, Spring, compañero. Ya hay uno que no se ha fiado de mí. Sí que me fío, pero quería comprobar si de lado... Vale, igual, mira, un team, tenemos un team delante. Está yendo hacia las casas de la izquierda, hacia donde vosotros. Un team y uno suelto. Sí, lo he visto, lo he visto. Otro por la derecha. Lo de caer de lado me lo dijo aquí un suscriptor. Yo me fío de lo que me decís. Con la actualización ya no vale. Con la última actualización, lo de saltar de lado ya no... Y además que lo he comprobado, que antes cuando uno saltaba de lado adelantaba al que no saltaba de lado y ahora no. Uy, qué bien, una AK. Una Vector, si alguien quiere... Si alguien no tiene bala... Otra AK. Mierda, mierda. Me han tirado. Ah, ¿por qué no marcaros esto? Vale,
¿Desde dónde te han tirado? Desde, está dentro de la casa. Está ahí, está ahí. Se ha ido para allá. ¿Alguien necesita arma? Están tirando por detrás. Por detrás. Yo te. Gracias, gracias. Pues sálvame a mí. ¿Tienes para curarte? Sí, yo sí. Tenéis todos arma, ¿verdad? ¿Alguno quiere una Vector? No, una Vector no. Yo tengo una UMP, pero bien. Había una AK donde estaba yo, donde me estaban matando, que os la iba a marcar. No, se va. Le veo y se mete hacia adentro. Ah. Tengo a uno. Mierda. Me tira. Oh, me han tirado. Nada. Un cóctel molotov. Mierda. Me han vuelto a dar. Nada, ya, no. Yo estoy. Nada, yo estoy muerto. Jessica, al final nos hemos salido de la sala porque no estaba entrando nadie. Ah, había uno arriba y otro abajo, tío. Encantado de jugar con vosotros, compañeros. Voy a jugar con más gente. Vamos a jugar, a ver quién me envió. Tortuga Caníbal. Vamos ahí, Tortuga Caníbal. Ah, chino, que hace tiempo que no juego con él. Tortuga Caníbal, no. Tortuga Caníbal se está metiendo en un equipo, así que nada. Y a Sprint, ahora te voy a enviar Sprint. Sprint. Y venga. El que está disponible. MM Jesús. Mandaste solicitud. Vale, compañero. Fran Madrid. Perfecto. Vamos a enviarte. Ahí está. Perfecto, compañero. Ey, acepta. Se une a otro equipo, no, únete al mío. Sí, sí que puedes jugar. Vale, perfecto. Ya estamos. Vamos a darle. Hola.
Muchísimas gracias a todos los que estáis en el directo. Se agradece muchísimo vuestra presencia, compañeros. Ya tengo el Nightbot activado. Si escribís exclamación Pug, os sale mi ID del juego, ¿vale? Para que podáis enviarme solicitud. Daros las gracias a todos los que estáis aquí. Vamos a jugar con el nuevo, a saltar con el nuevo. Y nada, muchísimas gracias a todos. Ya sabéis que si estáis aquí y todavía no le habéis dado al botoncito el corazón, le podéis dar, que es gratuito, y yo encantado de jugar con vosotros en este o en otros directos. Enviarme solicitudes y nada. A ver si llegamos a los 300 seguidores en el día de hoy. Estamos en 294, se acaba de quitar una persona, pero bueno, él sabrá. Muchísimas gracias, compañeros. También os he puesto lo de si escribís exclamación Pokémon GO y decirme más. Puse lo de Battlelands y si queréis algún juego más, pues nada, decírmelo. A ver, puse este, a ver si funciona. ¿295? Ah, bueno, pues perfecto. Al chico nuevo, seguimos al chico nuevo. Dale ahí, yo que sé, a Skull, a Pochinki, a Shelter, al que quieras. Arroso. Venga. Es como un pochinki al lado del lago. Pero andemos prácticamente juntos porque si nos separamos vamos a morir. Si alguien muere... Ok, Jessica, ahora te acepto esa solicitud. Perfecto, tomorrow. Ahora os acepto la solicitud. Sí, te escuchamos, Fran. Ay, ahora sí. Me da risa porque el Milo ¿sí? decía que yo era español porque pensaste que yo vivía en Madrid por mi apellido. Sí, es que... No, pensé que eras español. De hecho, la persona que conozco que se apellida como tú es de Zamora. Es de una ciudad de aquí de España. No pensé que eras madrileño por apellidarte Madrid. Pensé que eras español. Fue mi confusión. Hay gente que... Hay gente en sus nicks que pone la ciudad, por así decirlo. Es como si yo me hubiese puesto Milu Vigo, por ser de Vigo. Hay gente que lo hace. Nos están disparando. ¿No veis desde dónde? Están como por 230. Vale, ya le veo. Está en la casa roja. Vale, ya la has matado. Qué buena. Uy, qué lejos se te escucha, compañero. Pues sí. Yo necesito mochila, que todavía no tengo mochila. ¡Ah, me están dando! Me han tirado. Oh, mira, que yo no puse nada. Espera, me acuerdo que voy. Ah, son dos. Me va a tirar. Me tira. Cago en la leche, no fastidies. Perfecto, y it's creciendo. Perfecto, compañero, ahora te acepto la solicitud y jugamos con Tomorrowlandsito y con Jessica también, ¿vale? Muchísimas gracias a todos por estar aquí, se agradece muchísimo. Os animo a que le deis al botoncito el corazón.
Y nada, voy a despedirme de estos chicos porque están todos vivos y perfectamente y voy a ir jugando con otros. Chicos, me voy a salir, ¿vale? Voy a ir jugando con otra gente. Luego jugamos otra partidita, ¿vale? Vale. Gracias, compañeros. Si ganamos, te aviso por el chat. Perfecto, gracias. ¿Cómo que cómo se juega conmigo? Te envío solicitud y jugamos. Cuatro solicitudes. Iscrescendo, Eric Daniel, Natasha y Stranger 4000. Hay uno que en esta partida no va a poder ser, compañeros. Iscrescendo, Stranger 4000, Natasha. ¿A Natasha le di? No le di. Y el otro no está, así que... ¿Natasha? Sí, sí que puedes jugar, compañera. Leidan Play, puedes jugar. Hola. Hola, vamos a darle. ¿Escucha? Sí. Hola. Leidan, si escribes exclamación pug... puedes ver mi ID para enviarme solicitud, ¿vale, compañero? Yo le voy a dar a seguir a la dama, a Natasha. Muchísimas gracias a todos los que estáis aquí, se agradece muchísimo vuestra presencia. Muchísimas gracias por todo el apoyo que me estáis dando, compañeros. A ver si os animáis a darle ahí al botoncito del corazón y llegamos a los 300 seguidores. Estaría muy guay llegar hasta ese punto. Vamos a ver si lo conseguimos en el día de hoy. Mucha tecla se escucha por ahí, ¿eh? Mucha teclita se escucha por ahí. Es un juego de móvil, no de ordenador. Yo estoy jugando con la pared. Muchísimas gracias, Leidan Play, por darle el botoncito al corazón. Se agradece muchísimo. ¿Llegaremos hasta ahí? ¿Creéis que saltando llegaremos hasta ahí? Natasha, donde tú digas. Yo me fío de ti. Elijan ustedes dónde caer. No sé, me gusta mucho caer en mi vida. Pero, ¿llegaríamos hasta ahí? Una de pochinki, claro que sí. Venga. Salte. Ahí está. Vamos, Natasha, tú puedes... un poquito, sí. Ay, Dios, tengo un internet en rojo. Este es un internet bueno. Lo pagamos todos los días y no sé qué le pasa. A mí también me pasa, ¿eh? Hoy coincide que no, pero bueno. Un amigo también me dijo que tengo, sin que puse la... ¿Cómo se dice? Los gráficos altísimos, entonces puede quemar un poco el aviado. Sí, a mí de hecho me recomienda el propio iPad, me recomienda que no los ponga muy altos por eso. Porque puede ir a trompicones, puede ir lagueado. ¿Se puede cambiar? ¿O no? ¿He puesto ya nada? Sí, se puede. Yo creo que no hace falta reiniciar el juego. En gráficos ahí te deja. Bueno, ahí lo voy a cambiar. Gracias. Nada, hombre. Mientras no me pidas dinero, todo bien. Oye, no he encontrado un arma, tío. No, mira.
Oye, ¿no hemos caído en la misma zona? No. Algunos. Algunos. Estoy buscando un arma. Vi otra caseta aquí y digo, pues voy a ver si hay un arma aquí. No, aquí no hay arma, tío. Voy a junta tuya. ¿Quién quiere un AK-47? A mí no me hace falta. No estaría mal, ¿eh? No te lo voy a negar. Perfecto. Ay, Dios. Un tipo se me escapó. ¿Cómo lo agarro? En el remate de Juan. Oye, cago en la leche, ¿no encuentro malditos armas o qué? Uno. Se están agarrando tiros ahí, yo quiero un poquito. Nah, era un bot. ¿Qué? ¿Con lo que estamos jugando son bot? No, pero sí, siempre hay una parte que son bots. Sí, por desgracia siempre hay parte. Me están disparando, Natasha. Le maté. Veo uno. Hay una AK aquí. Cógete la AK, Natasha. Oye, tenéis mucho ruido, compañeros. Sí, después jugamos una, compañero. Sebas. Sígueme, el coche está parando, yo estoy yendo. Joder. Stranger. No soples tanto al micrófono, compañero. el micrófono. Estoy con un auricular, no sé cómo lo hago para sacar. Ah, vale. A ver, estamos bastante lejos. De mi hombro. Listo, ya saqué el auricular para que no lo sople. Vale, gracias, compañeros, que si no era un ruido bastante molesto. Además, mi respiración un poquito porque no me acuerdo qué pasó en el agua que. Ay, Dios mío. Tengo bastantes balas del 762 por si alguien necesita. Esas son las de AK, ¿no? Sí. Yo necesito. Lo que me hace falta a mí son las balas AR. ¿Para quién dice que necesita la AK? Yo tengo balas del 5, si queréis. ¿Queréis alguna balas del 5? No, no, que si las queríais, era. No. Voy.
Donde tú escojas, que tú conduces. Vale. ¿Estás armando para irte a conducir con el otro y ataco? Espera, creo que escuché para sacar. No. Ah, está dentro de la casa campeando. Perfecto. 20 minutos. Vete a cenar. A ver cuántos nos disparan aquí en la avenida. Aquí estábamos luchando nosotros dos ahorita. ¡Hello! Nadie se atrevió, ¿eh? Uy. Es bonito. Milo, soy un perrito secando la cabeza por la ventana. Todos. Espera que te disparo. Ya no se ve a nadie, es que van tanto todo el mundo. Ya. ¿Dónde? La casa, necesitas un casco. ¿Qué ha pasado? Me estoy lleno de casco. No estaba yo en la casita. ¿Qué nos decidimos? ¿Dónde vamos? Donde el conductor decida. ¿Dónde vamos, señor conductor? Mira, ahí veo uno corriendo. Veo uno corriendo. Es muerto. Muerto. Ah, y nos paramos así, de buenas a primeras. Yo me quedo con la UMP, la CAR para vosotros. Eso está bloqueado. ¿Estás bloqueado? Sí, tiene puertas abiertas. ¿Qué pasa? Ni me hace falta mi mirilla, aunque sea por dos nada más. Yo de sobra no tengo. No. No. Nunca. Vienen dos personas por el E. Yo también lo veo. Digamos, ¿tiene o no? Por E. Lo maté, creo. Lo... Ah, sí. Lo tumbaste, yo creo. Ah, vale, pues perfecto, mejor. Entonces estaba solo. Creo. No hay que confiarse mucho. Y entonces te tenía un casco nivel 2. Así es, voy a tener un patito. Voy a junta vuestra. Esa no me gusta. Esa, igual que la Vector, no me terminan de convencer, tío. Hay una Vector. ¿Quién tiene Vector? Yo quiero una. No, no. Es un arma que a mí no me termina de convencer. El cargador es muy pequeño, tío. Sí, nada más 13 balas. Ya. Y el ampliado es que se gasta enseguida, aún teniendo el ampliado. ¿Qué, dónde nos metemos? ¿Dónde no nos cae la bomba? ¿Alguien tiene una bebida de sobra, aunque sea Coca-Cola?
Yo no. Yo solo tengo... Tengo dos para mis dos armas. Mira, aquí abajo hay una holográfica. ¿Te sirve una holográfica? Abajo hay una. ¿Una pregunta? Mira, aquí hay una de punto rojo. No, ya no, no, espera. Vamos a ver. No se vayan solitos porque ya saben lo que pasa después. Ya, ya, ya. Creo que veo una persona. Se está moviendo. Viene para acá. ¿Un bot? Creo que sí. Creo que sí. Treinta y ocho quedamos, ¿eh? Aún quedamos bastantes. Ey. ¿Cómo, Natasha? A ver, a ver, a ver. Esas cosas también están lúteas en las que están ustedes, tienen puertas abiertas. Veo un squad viniendo por 60-75. Que veo un tipo acá que se está muriendo. Pero hay pasos. Ve a otro. ¡Me lo quitaste! Me lo quitaste. ¿Quién quiere una mira por 8? Y una SCAR. Mira por 8 y SCAR hay aquí, ¿eh? Toma, mira por 8, para ti. Mierda, no tengo espacio suficiente, tío. Que tengo una simple mochila del 2. Ven a otro. Muerto. Murió directamente, este iba solo. Balas del 5, si alguien necesita.
A ver, este debía de estar escapando de una squad que estuviese en school, ¿eh? Este debió de quedar vivo de una de un ataque de una squad. A ver, estando en zona tiene que venir gente de school. De la zona de school. La montaña, no sé, no veo a nadie, ¿eh? Subámosla y a ver. Que no nos sorprendan por la espalda, ¿eh? No vaya a ser. Que solo nos quedan 20. No separéis mucho, no separéis mucho. Natasha, júntate. ¿Tienes? No tengo. No, no tengo. Pues espera, que voy y te doy. Vale. Espera, así está ahí arriba, puedo ver si hay. Si no, yo tengo 3, ¿eh? Nada, yo si quieres, yo te paso. Nada, da igual. Si no encuentro en la casita esta, voy a visitar. Vamos a ver. Quédate ahí en la casa, que te doy las bebidas. ¡Ey! ¡Disparos! Ven, ven, que te doy la bebida. Pero vente y cúrate. Bueno, está atrás de la roca. Bueno, está atrás de la roca. Venga, vente y te curas, compañero. Bueno. Toma. Las que te sobran. Gracias. ¿Detrás de la roca estaban? No, no, que uno que estaba ahí atrás. ¿Lo mataste? Sí. ¿Tendrá alguno, algún compañero más? Igual. Lo tiré. Quedará otro. Cuidado, cuidado, me dio, me tiró, me tiró. Hola, no escucho nada. Ahí, de frente, detrás de la roca, cuidado. Hola. No lo escucho. Si nos pueden lanzar humo o cubrirnos. Gracias, compañero. ¿Y tú tenés coso? Sí, tengo botiquín, tengo del que te deja a tope.
No, tengo. Se me ha cortado el coso, no sé qué le ha pasado. No te preocupes. ¿Hay algún chaleco que esté decente? Se escucha fatal, compañeros. Hay disparos. Chicos, les voy a mutear porque no entiendo nada, ¿eh? Stranger, te he muteado porque si no, no escuchaba nada. Pues no era Stranger, tío. Yo ya tengo. Vale, nos quedan 6, ¿eh? Debería estar chupado esto. Estamos en zona. Veo a uno, squad. ¿Dónde? En 255, están subiendo la montaña. Vale, voy. ¿No queda uno? Yo no. En el coche. Se han bajado del coche. Voy a ver si le explota el coche. Pero no ha tirado en el piso. Uno detrás del árbol. Espérate, cobertura. No estoy luteando, estoy matando desde abajo. Uno tirado. ¡Ganamos! ¡Vamos ahí! ¡Qué buena, chicos! ¡Qué buena! ¡Uf! ¡Qué buena, compañeros! ¡Joder! Creciendo 18 muertes. ¡Ojito, compañero! Muy buena, compañeros, ¿eh? Muy, muy, muy buena. ¡Uf! Bueno, compañeros. Tras esta pedazo de victoria y entramos en oro. ¡Qué buena! Oye, muchísimas gracias, compañeros, por pasaros por el directo. Se agradece muchísimo. Espero que si estáis aquí todavía no lo habéis dado al botoncito del corazón, espero que os animéis y le deis al botoncito del corazón. Tras esta maravillosa victoria vamos a ir dejando el directo por aquí, que tengo hambruna y voy a ir a cenar. Y puede, no sé, puede que luego igual me conecte otro ratito, pero no os prometo nada. Vale, compañeros,
Espero que llegados hasta este punto me recomendéis a vuestros amigos y aún más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente directo, compañeros. ¡Hasta luego!